Estamos aquí en Chío, Guía de Isora, celebrando la primera edición de Pedaleando por la Vida, una prueba deportiva que surgió de la idea de nuestro amigo y vecino Rafa, del Bar Parada, y que cuando me llegó esa petición, esa propuesta, obviamente no nos podíamos negar por la esencia, por lo que trae de fondo, que queremos que sea un referente social, un movimiento donde todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar en la lucha y favorecer la investigación de esta enfermedad como es el cáncer de mama. Casi 300 ciclistas han querido solidarizarse, pues poniendo todo su esfuerzo en una carrera que es francamente dura, pero que yo creo que va a ser el inicio de un recorrido que año tras año vamos a poder hacer, y sobre todo, es muy importante, la recaudación, que ha sido impresionante. Así que muchísimas gracias a la organización, a los corredores, a los voluntarios y voluntarias y a todos los que han hecho posible pues que hoy estemos aquí en Chío, en Guía de Isora, y sobre todo, muchas gracias al ayuntamiento y a su alcaldesa, Ana Dorta. Sí, la verdad que no puedo estar más orgulloso, más contento, porque no esperábamos que viniera tanta gente y en tan poco tiempo menos, y la verdad que hemos tenido un apoyo muy grande por parte de los participantes, de los patrocinadores, de los organizadores, de todo el mundo. La verdad que no podemos estar más contentos. Lo que nos importa aquí es la divulgación y la visibilidad de la detección precoz del cáncer de mama. Y hoy es un día de alegría, un día positivo, y yo creo que todo el mundo está aquí, tanto para hombres y mujeres con cáncer de mama, y lo cual es un éxito sí o sí. Pues en verdad cada uno de los puertos tiene su punto, porque al final el primero es muy cortito y al ser tan explosivo te esfuerzas de una manera. El segundo, pues la verdad que entrando al Guayo es durillo, pero sobre todo el último puerto yo creo que es más duro de todos, ya llegando al pueblo de Chío. Las dos últimas rectas, o sea, la verdad que son bastante empinadas y es un poquito la que marca la diferencia. Había mucha gente que nos dieron ánimo, gente que... Y encima, sí, estamos ya todos amigos. No sé, uno conoce al otro y un buen rollo todo el día. Fue duro, pero en compañía, y todo en compañía. Ha sido un evento absolutamente exitoso, donde Chío se ha puesto en el epicentro de la solidaridad, de la generosidad, en compañía de todas las personas afectadas por el cáncer de mama, de sus familiares, y desde el Ayuntamiento de Guía de Isora solo podemos agradecer a patrocinadores, a ciclistas y a todos por hacer grande Chío, por hacer grande Guía de Isora y por hacer grande la causa. Por terminar, quisiera invitar de nuevo a todos los que hoy han participado, a todos estos ciclistas campeones, y a todos los que no pudieron por algún motivo, que sepan que el próximo año estaremos otra vez aquí pedaleando por la vida.
muy satisfechos todo el equipo del Ayuntamiento de Guía de Isora con esta carrera de montaña, de la subida a Tágara, con todos los participantes contentos. Es una carrera muy dura, de verdad solo puedo felicitarles, agradecerles que cada año vengan aquí a Isora a disputar esta carrera y que tengan el convencimiento que el año que viene va a ser mejor carrera y mucha mejor organización. Respecto a los recorridos, hemos mantenido la distancia de 10 kilómetros, 20 y 32. A la gente le gusta mucho esta carrera por la dificultad y la belleza de nuestros montes, de nuestros recorridos. Y nosotros desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía estamos muy orgullosos de tener nuestra prueba de montaña en el municipio y seguir apostando por ella. Ha sido muy dura la primera etapa y nada, mantener el ritmo, ir controlando los rivales y muy técnico, de los que a mí más me gustan. Mientras sea técnico y tenga bastante desnivel, pues ahí intentaré estar. Organización buenísima, han organizado tres modalidades. Para mí la carrera de 10 es preciosa porque aparte de ser técnica es muy rápida y no ha habido ninguna queja respecto a ello. Bastante bien, porque esperábamos lluvia. Hubo un momento que creí que se iba a suspender la carrera debido a las lluvias en todo Tenerife, pero el tiempo increíble, increíble. Me ha acompañado en todo momento. Y ahí Isora me debía una, ya que años anteriores me he retirado dos o tres veces y nada, esta es la recompensa, esta es la recompensa y muy, muy contento. Lo disfruté mucho, me encontré al final con otro corredor y los dos nos acompañamos uno a otro y fue muy divertido, muy bien, la verdad. Este año, como es la primera carrera de la temporada, he decidido de probar en la corta y bueno, bien, muy contento. La organización espectacular como siempre, un atendimiento al corredor especial y enhorabuena a todos los corredores y dar las gracias al Ayuntamiento y a la organización en general, Canary Run, y nada, un abrazo a todos y felicidades. En la isla de La Palma descubrimos un paraíso escondido en medio del Atlántico. Desde sus escarpadas montañas hasta sus playas de arena negra, se presenta como un tesoro por descubrir en el corazón de las Islas Canarias. Con su encanto colonial, calles empedradas y un ambiente acogedor que invita a perderse en su historia. Pero La Palma es mucho más que un paraíso turístico. Aquí luchamos por un deporte diverso y sostenible. Sus senderos, rutas de montaña, aguas cristalinas y su clima suave permiten la práctica de deportes al aire libre durante todo el año. Bueno, nos encontramos en las maravillosas instalaciones de la Ciudad Deportiva de Miraflores. Tenemos unas instalaciones que son muy completas, que albergan
prácticamente la totalidad de las modalidades deportivas que se pueden practicar. Pues la pista de atletismo, tenemos gimnasio, tenemos piscina, tenemos canchas de tenis, pistas de pádel, tenemos otro campo de fútbol anexo. Nos encontramos también con unas instalaciones que tienen vóley. Bueno, el Cabildo Insular de La Palma apuesta por la calidad en el turismo más que por la cantidad y precisamente vinculamos al deporte en este sentido. Hoy en día tenemos a la selección alemana de atletismo haciendo uso de las instalaciones de Miraflores y la verdad que es para ellos un lujo poder disfrutar de instalaciones como las que se encuentran en la isla de La Palma y poder entrenar con tranquilidad, prácticamente haciendo uso individualmente de las instalaciones y con el clima que tenemos. Yeah, we are like here in three different groups, three different disciplines. We are in the triple jump, in the long jump, and also in the high jump. And we train here for our competitions in the indoor season. Also gestern haben wir eine Krafteinheit gemacht mit Kniebeugen und Umsetzen, ja, uns nochmal zu stärken und heute haben wir eine kleine Technikeinheit gemacht, auch mit Leistungsdiagnostik dabei und genau, das lief sehr gut heute. También estamos en un progreso constante para poder mirar hacia afuera, hacia el exterior y que ese, digamos, turismo deportivo de calidad pueda venir y disfrutar de nuestras instalaciones, que se pueden disfrutar desde el ámbito, digamos, profesional o semiprofesional y también desde el ámbito amateur. Y es precisamente lo que necesitamos, darle ese mayor bombo, esa mayor, digamos, publicidad para que nos conozcan a nivel internacional y, como les digo, cualquier deportista que viene a la isla de La Palma que prueba nuestras instalaciones, a la vista está que repite. Además, estamos comprometidos con la diversidad. Por eso, hemos creado el proyecto Una Isla Adaptada, un programa enfocado en apoyar a personas que se encuentran en riesgo de soledad, aislamiento o desarraigo. Nosotros el reto que nos hemos marcado dentro de la Fundación DISA es darle la oportunidad a todo este colectivo de practicar estos deportes y que cada uno avance en función de sus posibilidades. Los usuarios que vienen intentamos que roten, aunque hay algunos que vienen fijos. Y para ellos es muy emocionante, se preparan antes de venir y bueno, pues vienen muy ilusionados. Para estas personas, la práctica de la vela inculca valores esenciales como la lealtad, el sacrificio y la autonomía. Durante las clases, no solo aprenden sobre barcos, el mar y el viento, sino que también desarrollan habilidades cruciales como la comunicación, la superación de miedos y la colaboración. Descubre La Palma, una isla que combina la belleza natural con un espíritu activo y sostenible, donde cada día es una aventura esperando a ser vivida. En la isla de La Palma te invitamos a explorar, a disfrutar y a experimentar la magia de este rincón único en el mundo. Gran Canaria ha acogido por tercer año consecutivo la primera prueba del circuito nacional de la carrera de la mujer Central Lechera Asturiana.
El Centro Comercial Las Arenas fue el escenario elegido para la Feria de la Corredora, donde las 3.000 participantes recogieron sus dorsales, la camiseta Oicho de la Marea Rosa y la bolsa de la corredora. Yolanda Vázquez Mazariego, fundadora de la Carrera de la Mujer, estuvo en Gran Canaria. Estamos celebrando la tercera edición de la Carrera de la Mujer aquí, en las islas. Y además este año, 2024, celebramos 20 años de Carrera de la Mujer. Y la verdad es que es emocionante porque estamos aquí en marzo, en un tiempo estupendo, viendo el mar, un recorrido precioso, plano completamente por el Paseo de las Canteras. El lema que lucirán más de 100.000 mujeres este año en su camiseta es Tu Dorsal Suma. Y es que el lado solidario es fundamental en el que es el mayor evento deportivo femenino en Europa. En total se han vendido 100 dorsales solidarios de recaudación íntegra a favor de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico. ECA Social ha sido el proyecto que hemos conocido en la sección Más Solidarias, una asociación que trabaja por los derechos de la mujer para reducir la brecha salarial, promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una sociedad más justa y equitativa. En la salida se rindió un emotivo homenaje a Vicky Rojo, socia y paciente de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, después de un año muy difícil luchando contra la enfermedad. Yo me quedo con la parte positiva, que es que podemos vivir, podemos estar aquí. Hoy saco energía de donde sea para estar unida a todas estas mujeres que vienen hoy a dar apoyo a todo, contra la violencia de género, contra el cáncer de mama, contra el cáncer de mama metastásico y contra todas esas enfermedades que nos devastan. Así que a disfrutar, hoy toca disfrutar. Entre las participantes, más de 100 mujeres refugiadas apoyadas por ACNUR y CEAR han corrido la carrera invitadas por la organización. Este tipo de iniciativas son muy importantes para crear vínculos entre las participantes y el territorio de acogida. Venimos en representación de ACNUR, que es la agencia de la ONU para las personas refugiadas. Muy emocionante tanto para el ACNUR como para ellas, ¿no? De tener la fuerza, el coraje y la valentía de hacer esta carrera a pesar de los pesares. Finalizar el circuito se realizará una aportación a la Asociación Española contra el Cáncer de 80.000 euros. Y en esta edición 2024 del 20 aniversario de la Carrera de la Mujer, también se harán donaciones a Guanahuaque Mujer, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres, Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama, la Asociación Clara Campo Amor, que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos, e Intravenus, la Asociación de Creadoras para dar visibilidad y apoyo a las mujeres en procesos de cáncer. Crear un evento así hace 20 años tiene muchísimo mérito, lo hablábamos con la fundadora Yolanda. Y yo creo que es el camino, tiene que evolucionar, tenemos que unirnos todas y además el deporte es algo que tiene que estar en nuestras vidas y es una herramienta perfecta para esa unión. La Marea Rosa es imparable y caminando o corriendo llenó de esperanza el asfalto canario. El buen ambiente es una de las señas de identidad de la Carrera de la Mujer, un día en el que las mujeres son las únicas protagonistas.
La ganadora de esta tercera edición fue Marta Azpilicueta, que paró el crono en 17 minutos y 6 segundos, imponiéndose tras recorrer los últimos metros en solitario a Irati Lorza a 12 segundos y a María Yolanda Gutiérrez, tercera, con 17:29. Yo en la carrera me he sentido bastante bien y la verdad es que estoy muy contenta. Ha habido mucha gente y lo importante es que la gente se apunte y que la gente apoye este tipo de competiciones, que al final el dinero va para una lucha, por ejemplo, como es ahora contra el cáncer de mama. Pues la verdad que el recorrido me ha encantado aún más correrlo con una nueva comunidad de mujeres que hemos creado en el Oiso Running Club, que hemos sido 6 mujeres y hemos estado de la mano para disfrutarlo aquí en Gran Canaria. Y la verdad que el recorrido es precioso, con todo el paseo en el mar. El campeón olímpico y corredor de maratones, Eliud Kipchoge, decía algo así como: un mundo que corre es un mundo feliz, un mundo que corre es un mundo unido. Entonces ojalá, cojo sus palabras y ojalá hoy para estas mujeres sea un mundo más unido y un mundo más feliz. La carrera de la mujer de Gran Canaria ha contado con el apoyo principal del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria junto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Valencia y Madrid se preparan ya para recibir a la Marea Rosa, siguientes paradas en la carrera de la mujer. Y a las mujeres de Gran Canaria solo nos queda decirles hasta el año que viene.